Con estos alimentos y otros que el gobierno del estado hizo a bien facilitarnos, pudimos mitigar un poco ese gran problema que se dio de la alimentación, porque la gente no podía salir a trabajar y muchos se quedaron sin alimento. Aquí en el DIF estatal estuvimos trabajando, armamos un call center y estuvimos dándole respuesta a todas las personas que hacían llamadas para que les lleváramos la despensa para que tuvieran que comer. En esta ocasión vamos a dar 300,000 paquetes como el que está en la bolsa de plástico, que son 300,000 paquetes de abarrote. Trae 9 productos y las cajas que vienen cerradas traen producto como calabacita, zanahoria, papa. Son otros 300,000 paquetes de producto perecedero. En una lucha porque queden recursos en Durango, se habló con los proveedores y hemos logrado que todo el producto perecedero se compre aquí para que haya derrama económica y eso nos sirva para mejorar también el trabajo, ¿no? Que haya más trabajo. Esto se va a dividir en los primeros 1,000 días de vida, es un programa. Vamos a hacer otro para personas de atención prioritaria y los desayunos escolares, que mientras no haya clases se siguen convirtiendo en paquetes de comida. Entonces vamos a dar 600,000 paquetes, son 300,000 de abarrote y 300,000 de producto perecedero y son 264,000 los paquetes que vamos a dar para las personas más vulnerables, los primeros 1,000 días de vida, atención prioritaria y con los desayunos escolares. Estamos también trabajando muchísimo en cada lugar en el que se está poniendo la vacuna. El DIF estatal llega hasta esas comunidades y estamos entregando un pequeño box lunch que consiste en una naranja, un plátano y una botellita de agua. Nuestros adultos mayores se les baja el azúcar y estamos tratando de que pues pasen la espera para que cuando les toque la vacuna pues aguanten. Entonces el DIF estatal no ha dejado de trabajar y yo quiero agradecer a todos los comunitarios que sé que por aquí andan, todos los que van a las comunidades y que les encanta, no se hagan, les encanta andar en todas las comunidades. Yo los felicito porque el trabajo que ustedes hacen es el trabajo que nos representa tanto al gobierno del estado como al DIF estatal. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por apoyarnos a difundir todo esto. Les encargo mucho también, por favor, que nos ayuden a difundir lo del CRE de Vicente Guerrero. Ya está poniéndose en marcha y espero que la gente de los 5 municipios que se van a ver beneficiados acudan y podamos entre todos rápidamente a engranar, que también ya la Ruta Azul empiece a trabajar allá. Muchísimas gracias.